¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos listos junto a Marcelo Comparini para conversar con estos dos grandes actores y además miembros del jurado del Festival de Viña, Berta Lazala y Álvaro Escobar. A ver, hola, ¿cómo está Claudia? ¿Bien? Sí, me gustaría que nos contaran un poco cómo se han sentido evaluando canciones, Berta. Muy contentos, va a ser bien difícil porque son canciones muy buenas todas. Para nosotros es complicado porque son canciones que todos llevamos en el inconsciente colectivo, son canciones lindas, reconocidas por todo el mundo. Y bueno, contenta porque primera vez que estoy aquí sentada, tranquila, mirando el espectáculo. Y no animando, trabajando de actriz o qué sé yo. Álvaro es músico, así que tiene una visión especial. Pero coincido con lo que dice la Berta. Hay como varios criterios para elegir canciones, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en eso. Por ejemplo, hay varios casos en que el artista original que cantó el tema, por ejemplo, no está. Claro. Está siendo reemplazado. Entonces, hay un buen criterio para ver cómo ese tema es capaz de sobrevivir en boca de otro artista, cómo es capaz de sobrevivir también a otros arreglos. Ayer también se dio esta situación anormal, muy afortunada en todo caso para el Joe Vasconcelos, me alegro muchísimo, pero se dio esta situación anormal de que salió un tema a participar cuando estaban todos pidiendo al Joe y todo, y tú decías, a ver, espérate, este tema sacó aplausos en esas condiciones. Y triunfó, lo aplaudieron, entonces tú te estás dando cuenta de alguna manera cuál es la capacidad que cada uno. Y a propósito de triunfo, bailaron y cantaron con Chayanne, me imagino. Sí. Yo tengo que ser honesto, o sea, me están preguntando a mí, al Álvaro Escobar. Yo la verdad es que Chayanne lo respeto mucho como músico, pero no hace la música que a mí me interesa. Para mí se cerró el tema con Juan Luis Guerra y con el Joe Vasconcelos ayer. A mí me provoca bastante. Quiero compartir junto al público la entrevista que tuvimos junto a Marcelo en el camarín de Chayanne. Véanla. Acaba de bajar del escenario y hemos venido hasta el camarín de Chayanne para conversar con él. De la emoción que sintió después del éxito hoy día en la noche. La Claudia está en Bala conversando. Aquí estamos junto a Chayanne. Chayanne, estábamos comentando porque él ha venido muchas veces al escenario de la Quinta Vergara, incluso vino de jurado cuando era más chico. Sí, tenía 15, 16 años ayer. Y estuve ahí en el festival, fue mi primera visita. Y luego de eso he venido a hacer shows. Y este ha sido mi último show, pero siempre... lo importante es cómo te sentiste ahora. No, súper bien. No, pero es que siempre he recibido un calor humano aquí en el monstruo que ha sido de recordar. Me acuerdo hace 3 años, me dieron la gaviota, no se la habían dado a nadie y para mí fue aquello, no porque no se la habían dado a nadie, pero la sensación que tú sientes cuando el público espontáneamente te hace un regalo de esta magnitud, se siente bellísimo, ¿no? Así que me voy feliz. Pero el público, tú tienes una relación con el público muy cercana y yo creo que te lo agradecen a través de tu aplauso, esta como comunión. El subir a la niñita ahí al escenario y bailar con ella, es una cosa que tú tienes esa relación tan, tan estrecha. Sí, es una relación de unos años que tengo con el público y eso es una manera de decir que estoy agradecido con lo que me han regalado. Y ese regalo es poder estar en el escenario, seguir en el escenario y tener la oportunidad de seguir creciendo y eso es lo más importante, ¿no? Y cuando vengo, lo más que me preocupa es regalarle algo nuevo para que ellos vean que uno está trabajando, se está esforzando y está creciendo, ¿no? Por ellos. Y eso es lo que he recibido, amor, cariño. Cuando me ven por la calle, que no es precisamente en un show, hay una sonrisa, un ojo que brilla, un comentario bonito, y eso te hace vivir, de verdad. ¿Y tú mantienes la humildad, la misma actitud que tuviste desde la primera vez? Sigo comiendo igual que todos y sigo comiendo desde la primera vez. No, soy una persona que este es mi trabajo, lo hago con pasión, lo hago con amor. Y respeto a los demás y respeto al público y soy normal como cualquier otra persona. Oye, Chayanne, sabemos que ahora te vas a dedicar a preparar tu nuevo disco y que además vas a incluir muchas canciones en inglés. Cuéntanos de eso. Voy a incluir unas canciones en inglés. Vamos a hacer algo que no habíamos hecho anteriormente, que es darle continuidad al mercado anglosajón. Vamos a desarrollar este disco mezclado en Europa también, que hay una gran vibra, lo que estoy sintiendo ahora positiva hacia mi música. Y sobre todo para Latinoamérica van a haber más números en español. O sea, no es que va a haber quizás, en Estados Unidos pueden haber 8 números en inglés, 3 en español, acá siempre van a haber la mayoría de los números en español, o sea que va a ser un disco en español. Bueno, lo vamos a esperar. Felicitaciones, Chayanne, ¿eh? Muchas gracias por recibirnos. Felicidades a ustedes también. Gracias. Ahí teníamos la entrevista con Chayanne. Álvaro y Berta además van a participar en la teleserie del primer semestre de nuestro canal Sabor a Ti. Razones por las cuales hay que ver esta teleserie, chiquillos. Porque tiene sabor a ti. Y a porque ti, es muy sensual. Y porque tiene sabor a ti. Porque los paisajes son maravillosos, porque tiene un elenco de películas, los mejores actores de Chile. Porque la historia es un lujo y está interpretado por un elenco estupendo y tiene sabor a ti. Y tiene muy buena música.
Bueno, son hartas razones. De peso todas, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros. Mucha suerte en la elección de la canción. Ya volvemos pronto al escenario, porque sigue el festival, viene la competencia, viene el gran show final de Celia Cruz. Nos vemos mañana. Chao. Bien.